Matilda, ¿dónde naciste? En Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuándo viniste a la capital? Y vine a estudiar teatro. Vine a los 12 años, ya una vez que terminé el primario, porque mis padres no podían darme secundario. Entonces pensaban que debía entrar a estudiar. Ellos sabían, sentían que yo tenía esa vocación teatral, y ya desde muy niña habían pensado que yo tenía que estudiar, que es una cosa extraordinaria. En dos personas cultas como ellos, pero autodidactas, que no tenían un centavo además, ¿no? Pero no se les ocurrió para nada explotarme desde chiquita. Yo no era pispireta, pero ellos se dieron cuenta así muy pronto. El primer día de clase que fui a la primaria, cuando volví, parece que me dijeron si había estudiado algo, y entonces yo dije un versito, algo habré dicho, y ellos dijeron va a ser actriz, y fue un gran alivio para ellos, una cosa extraordinaria, porque eso era una vocación, y no se equivocaron nada, pero yo no tenía ninguna cosa exterior así típica de la extroversión del actor que puedo tener hoy, ya de tantos años de práctica, y fue muy hermoso. Sí. Se prepararon para venir, para dejar todo allá, volver a Buenos Aires, porque eran de Buenos Aires, y coincidía con que ya mi mamá sabía que mi papá iba a morir, y entonces era el refugio venir para acá y ver cómo. Y sí, pero tuve que esperar desde los 12 que vinimos hasta los 16 que se entraba en la escuela de teatro. ¿Hay antecedentes familiares, de artísticos? Bueno, a mi papá le gustaba mucho el teatro, a mi mamá también, pero a él mucho. Él hubiera sido, sí, actor. Actuaba siempre en los cuadros filodramáticos que había en el interior, pero bueno, la historia de él es tan extraordinaria, tan única. Cada vez que competimos con alguien que dice, cuando emigraron mis padres, o mi madre, o mi abuela, y yo digo, bueno, contá tu historia, que cuando yo cuente la mía te la gano. Y es una historia apasionante, pero eso nos llevaría todo el tiempo. La historia de mi padre es una historia me ha nutrido todo el tiempo, como una historia así feroz, formidable, ética al mismo tiempo, de un ser humano que se podría haber convertido, qué sé yo, en un asesino, ladrón, en cualquier cosa, y que toda su vida la cambió, y que la familia la enderezó hacia los valores, ¿no? Y en cuanto pude, entré a la escuela de teatro tal como ellos querían, ya mi padre muriendo, yo no, ni siquiera pudo saber que había empezado a estudiar, y mi madre esforzándose todo el tiempo para que cumpliera esos 3-4 años, 4 creo que eran de estudio entonces. ¿Estaba con él? Estaba con él, sí. Sí, se decía que era la mimada, que era la Benjamina, también era una de las más chicas. Entramos 100 alumnos, dimos examen y bueno, fuimos unos 20 y tantos, creo, o 25 que entramos con Cunil. ¿De tu camada quién es? De mi camada, a que me acuerde, bueno, a ver, espérate, porque han trabajado y se han ido retirando muchos, algunos. Bueno, Roberto Durán, que era un director de mucho talento. Y los otros han ido dejando, no, ahora se me olvidan sus nombres por eso, porque no están actuando. ¿Y cómo fue tu debut? ¿Cómo llegaste al escenario? Bueno, Cunil Cabanellas nos llevó a 4 de sus alumnos. Roberto Durán era uno, Belomo también, que se fue, creo, a Venezuela luego, una compañera y yo. Y dirigió El Avaro de Molière con Arata, y allí entramos los 4 como los jóvenes del elenco. Y bueno, fue todo un año de éxito. Eran obras entonces que se hacían. Cuando dirigía Cunil tenía mucho éxito él. No dirigía mucho, pero eran obras que iban casi todo el año. Cunil había impuesto que los alumnos, mientras estudiaban, no podían actuar, ¿no? Sí, no lo recuerdo bien eso. Pero debía ser así, no había tiempo tampoco, porque había muchas materias. Se estudiaba danza, se estudiaba gramática,
estudiábamos, tuvimos un extraordinario profesor de filosofía, historia del teatro, no había tiempo, no. Ya había salido una primera camada, que era María Rosa Gallo, creo que Alcón también, habrían entrado muy jóvenes, Alcón sobre todo, ya habían salido unos cuantos actores que se estaban abriendo camino, y sobre todo se hablaba de la eficiencia, es decir, teníamos una gran libertad corporal, primero un poco afectada, un poco de danza, que después, bueno, cada uno fue corrigiendo. En ese sentido, nosotros empezamos a ser actores de transición, es decir, teníamos nuevos clichés que debíamos limar, pero ya articulábamos, hablábamos con la voz importante, la mandábamos, no teníamos que hacer ese aprendizaje. Y también corporalmente habíamos estudiado, habíamos hecho gimnasias y danza y profesores de respiración y muchas cosas que hacía que la carrera se hiciera más breve para nosotros, ¿no? Pequeña interrupción. Ah, lo muevo mucho. No, ah. Se ve. Ah, se ve. Está bien. Vamos a arrollar. Sí, puede ser que algo esté ahí. Linda, después del Avaro, ¿no? Sí. Después del Avaro, bueno, empezó después de un año de trabajar, imagínate, por suerte, nos mudamos a un departamentito más al centro para trabajar. Todo siempre mi familia se iba reduciendo, desgraciadamente, era mi camino. El teatro era para ellos, hasta por momentos, era demasiada exigencia para mí, ¿no? Es decir, no podía haber otra alternativa, ni el matrimonio, ni ninguna otra cosa. Yo era educada como una actriz monja, es decir, no debía casarme, no debía enamorarme, no debía tener hijos, por supuesto, era siendo gente muy, muy, muy cálida, ¿no? Mi madre y mi familia. Sí, conocían las exigencias. Sí, conocían las exigencias y nunca me quisieron explotar, así que eso era lo que equilibraba la cosa. Y bueno, esperar a que saliera otro trabajo, irse en gira de pronto por el interior con una buena compañía, pero sufriendo, porque el irse era algo muy inquietante. En una época donde no existía la televisión, y sí existían las compañías, cabezas de compañías. ¿Cómo hacía el actor joven para conectarse? Bueno, en estos casos nos veían y se hablaba de nosotros y nos recomendaban. A mí me han recomendado muy buenos actores que habían ido a ver, por ejemplo, El Avaro o luego alguna otra cosa. Sebastián Chiola me recomendó para una película que era un clásico que se hizo, Los Tres Mosqueteros, unos Tres Mosqueteros que se hicieron. Y así iban siempre, y Cunil, que con el cual a mí me costaba dialogar, ¿no? Habíamos ya tenido algunos encontronazos porque yo me atrevo a decir que fui de las primeras que empecé a sentir que había que corregir muchas cosas de la enseñanza del conservatorio, muchos clichés, muchos peligros, ¿no? De declamación o de cantar un poco de otra manera, quizá, pero el teatro siempre crea algunos algunas tendencias, eso era, tendencias que venían de Cunil. Y el gusto por de mover el cuerpo por moverlo, ¿no? La suplez, como él decía, ¿no? Todo eso yo lo critiqué bastante ya dentro de la escuela de teatro sobre el final, sin tener realmente formación de ningún tipo, ¿no? Ni de ver otro teatro mucho. Y después ya cuando él dirigió, ya empecé a sentir que eso era así, que se criticaba esa tendencia nuestra, así que empecé a corregir mucho sobre mí misma, a experimentar conmigo, leí a Stanislavski, no muy pronto, un poco tardíamente, pero eso me ayudó mucho, y entonces corregí todo, corregí la tendencia al hablar, la articulación exagerada, el placer de mover el cuerpo por moverlo, la relación con los objetos,
con las personas, de ojo a ojo, todo eso fue todo un segundo curso que yo me di a mí misma, y creo que mucha gente ha hecho lo mismo con Stanislavski, que él lo citaba, pero él ya tenía la escuela española y tenía una escuela muy exterior. No sé si era la pregunta que me habías hecho. Sí. Costó mucho ensamblar esta escuela española, que no era solamente española, creo que italiana también. Sí, también la italiana, pero él tenía la española, la nuestra era la española. De ensamblar eso con el método Stanislavski de la elaboración interior, ¿costó mucho? Bueno, yo tuve una bisagra maravillosa. Es decir, más o menos seguía siendo así, exterior y elegante. Porque él venía de un teatro elegante. El teatro español ha pretendido, y todo el teatro que se hizo antes de esa etapa, que realmente barrió, a pesar de todo, Cunil, era un teatro de salón. Había que tener soirés. Yo hice una gira en que me preguntaron si tenía dos vestidos largos, por lo menos tenía que tener. Era jovencita, tenía 19 años, es decir, era teatro elegante, de hablar mucho, pasearse y tener trajes largos. Entonces, claro, al leer Stanislavski, eso no estaba ahí para nada, había otras cosas más fundamentales. Y yo empecé a descubrir eso y a descubrir la relación con los seres, el diálogo, a bajar la declamación, no preocuparme tanto por la voz, a sentir más, a relacionarme de otra manera con los compañeros. A mí sí me hizo mucho bien eso. Y hubo eso, una obra bisagra que me ofrecieron, que fue Vestir al desnudo, un Pirandello, donde yo apliqué todo lo que pude ese Stanislavski. Desde el relajamiento en el piso, hacía muchas cosas que mis compañeros respetaban, querían, pero que eran nuevas. Y sobre todo elementos para tener, una bolsa de agua caliente porque ella se ha querido suicidar, varios elementos así de desprenderme el cierre relámpago como una persona que no está bien, que no ha estado bien, que ha tenido la han vuelto a la vida prácticamente, pero se quiso suicidar. Todo eso era realista, pero correspondía a un Pirandello. Y ahí sí me descubrieron los críticos, ahí tuve premios, los otros dirigió? Trabajos. ¿Quién dirigió Vestir al desnudo? Eso lo dirigió Mario Giusti, un compañero actor con el que habíamos trabajado en giras, y que un día trajo esa obra enamorado de ella, y yo perdidamente. Era un trabajo excepcional el que se podía hacer, ¿no? El que proponía Pirandello, que sigue siendo para mí un autor para seguir explorando largamente, ¿no? ¿Tuviste problemas con Giusti en cuanto a tu método de trabajar? No, porque a pesar de todo, es decir, había que esperarme, había que atenderme. La única vez que tuvimos problemas no fue por eso, sino que era un teatrito nuevo, y entonces lo estaban José María Gutiérrez, con mucho esfuerzo, abriendo. Yo iba allí a actuar nomás, es decir, no estaba en ese esfuerzo de José María, pero bueno, íbamos a hacerlo, y en esa patriada. Y mientras ensayábamos, claro, venía con invitados, gente que a ver si ayudaban económicamente y todo, y claro, yo con ese papel estaba mandada, porque además es casi trágica la situación, ¿no? Linda con el estado trágico, que es casi incontrolable, por más que yo he sido una actriz emocional, pero con la cabeza muy aplicada al trabajo, a la planificación. Y un día me puse mal, me enojé, siempre había interrupciones. Entonces, ahí, pobre, después comprendí, digo, él estaba haciendo un gran esfuerzo, así quedamos mal, sí. Yo estaba mal por eso, él no tenía otra alternativa. Son cosas que se comprenden después. En ese momento yo era un ser totalmente presa del personaje y de la obra. Nunca me desmandé en escena, no era de las que tienen su temperamento, no. Todo era stanislavskiano, todo era medido, calculado, sopesado, relacionado con objetos, personas, asientos.
Vale decir que, pero lo temperamental allí primaba, era un ser que estaba al límite, tanto que se suicida finalmente. Se la han salvado y finalmente se mata. Un recorrido trágico, ¿no? ¿Qué pasó después de las críticas elogiosas y los premios por vestir al desnudo? Bueno, después, enseguida, por suerte, volvieron al país personas que estaban en el exilio, como Petrone. Era el año 50. Y sí, en eso siempre olvido los años. ¿Pero mucho era bajo el gobierno de Perón? Sí, posiblemente, posiblemente. Así, realmente no soy. Yo hubiera traído un currículum, así me hubiera lo mido ahí. Yo sé que pasé muy inmediatamente. Vino el Petrón y preguntó si había una actriz que necesitaba muy temperamental. Y claro, le dijeron, esta muchacha egresada del conservatorio y que ha hecho este año ese trabajo así que él me contrató y fue muy bella persona, era muy lindo. Él traía entre su familia de México, del exilio, una hija chiquitita que se llamaba a sí misma Rosa Zapata, es decir, de México. Y entonces una de las cosas más de comprensión que tuvo, comprensión al límite, porque ese papel también era endemoniado, Petrone, hasta cuando decía, déjenla tranquila, dice, esta es como Rosa Zapata, decía, como su hijita. Y eso era muy comprendía, así que yo, claro, era una obra terrible, un monólogo desde que entraba hasta que me iba. ¿Cuál era la obra? La obra era de Tennessee Williams. No me acuerdo el título. El gato sobre el tejado. El gato sobre el tejado, de zinc caliente, ¿no? Sobre el tejado caliente. ¿Trabajaba con él? Sí, eso me valió también muchos nuevos premios. Sí. He recibido, sí, mucho reconocimiento, muy agradecida a la crítica, a distintas instituciones. Siempre me he sido muy alentada. A ese trabajo que era duro, sí, era muy entregado, es decir, yo vivía, dormía, comía, tenía que los alimentos también, cuando eran esos personajes así trágicos, obligan a tomar mucho líquido, a veces no se tiene apetito, no durante el día no se quiere comer, uno se va sensibilizando y engolosinando con un estado como funambulesco, como creador, pero peligrosísimo. Por suerte mi madre me enderezaba ahí y me obligaba a comer. No es que yo me mandara a la parte, es que eran estados muy interesantes de entresueño, ¿no? ¿No es peligroso? Después volvemos al tema. ¿No es peligroso, Inda, ese límite riesgoso? ¿Entrar demasiado en un personaje? Bueno, no tiene por qué ser peligroso. Si es el libro, es bueno, porque estamos hablando de verdaderos libros, no de melodramas, ¿no? De verdaderas tragedias. Todo sufre constantemente una alquimia. En realidad es una alquimia. Yo me acuerdo que yo hacía Judith de Hebel, que era realmente un trabajo feroz y matando finalmente y en éxtasis así con su Dios. Es decir, era una tragedia. Y me acuerdo siempre que había un momento en que me tenía fuerte Holofernes, el personaje principal, Bebán padre, ¿no? Y siempre en ese momento yo sentía y oía retortijones de estómago. Es decir, ya estábamos sobre el final de la obra y yo ya tenía hambre. Ya ni los líquidos, ni los pocos que podía tomar, porque eso estaba siempre en escena, ni nada. Vale decir que el cuerpo ya tenía sus ritmos, sus aires, sus síntomas. Y luego, claro, después de eso quería líquidos, así que tenía que pasar bastante tiempo para comer algo sólido, porque no tenía deseos de sólido. La tragedia, eso lo decía muy bien esta actriz francesa, la famosa La Casares. Una vez hablamos mucho, una vez que vino y coincidimos haciendo Querido Mentiroso, en que trajeron ellos y que nosotros hacíamos. Y ella no quería hacer más que tragedia. Todo lo demás, Querido Mentiroso, que nosotros adorábamos con Bianco, para ella era una obra horrorosa.
Es decir, era, claro, ella quería vivir en ese estado constante, en ese peligroso estado constante, haciendo solo tragedia. Y aquí no había posibilidad, la tragedia duraba poco tiempo, allá se sostenía estatalmente, entonces no importaba, se hacía el tiempo, porque además una tragedia no la podés hacer más de, qué sé yo, un mes, 45 días, no se puede hacer un año. Vale decir que para nosotros era imposible, porque nosotros queríamos obras que fueran un año, que duraran, que nos dieran un poco de paz, de ganancia, ¿no? Sí, son estados... bueno, para eso sirve mucho Stanislavski, para contrarrestar esos estados, para descansar, aprender a descansar, a relajarse, a no dejarse arrastrar por esas locuras, ¿no? Linda, vos mencionaste Mi querido mentiroso con Bianco, ¿eso es con el Cervantes, en la etapa del Cervantes? No, eso ya fue después, ya nos habíamos ido detrás de Caviglia, que... ¿Cómo lo conociste a Caviglia? Y Caviglia porque me llamó, bueno, quizás lo conociera de antes, no recuerdo, me llamó para el Cervantes para hacer un Bernard Shaw, el hombre y superhombre. Y él tuvo dificultades, se consideraba una obra muy de izquierda, hombre y superhombre, de Bernard Shaw, está bien, sí, él era un hombre del socialismo inglés, pero la obra no tenía así sus argumentaciones, pero disparatadas, un poco disparatadas, no él como autor, sino el personaje. Y entonces Caviglia de pronto terminamos de ensayar y renunció, y nosotros no podíamos permitirlo, sobre todo la gente que estaba con él, ya hacía meses o años quizá trabajando en él, era por la obra y por haber llamado a Saulo Benavente, por su ideología de izquierda también, así que se iban Caviglia, se iba Saulo Benavente, y nos fuimos todos con él a otro teatro, y la hicimos en otro teatro, un éxito de todo el año. ¿Sufriste persecución ideológica? Sí, marginación. Creo que la sigo sufriendo. Creo que eso en general no es una marca muy grande. ¿Cómo llegas al teatro argentino? Al teatro argentino, al teatro, y de la mano de Cunil Cabanellas, en El Avaro, de Molière. Sí, bueno, después... vos hablás de la sala. La sala, ahí llegamos con Caviglia. Ahí nos fuimos, ahí hicimos después Querido Mentiroso, con mucho éxito, y giras y todo, cosa dura porque éramos una cooperativa, todos los que nos habíamos ido del Cervantes, éramos más de 15, y él eligió Querido Mentiroso, que era una obra de dos, que Bianco y yo dijimos, no vamos a trabajar dos, somos como 15. Pero él se enamoró, Caviglia, de la obra, y dijo, no, es una obra para ustedes dos, y esas cosas que tenía el viejo, maravillosas. Él amaba una obra, amaba a ciertos actores, y no le importaba nada más. Cuando a veces se decía, bueno, no dirigía tanto, él elegía estupendamente el plantel y la obra, y trabajen, nada más, pero lo sabía elegir. Y ahí todo el elenco... aceptó seguir la cooperativa con una obra de dos, Bianco y yo, que era Querido Mentiroso. Y estábamos en el Argentino, ya habíamos pasado otro teatrito, y de ahí habíamos ido al Argentino, y después ahí, por esa época, yo me casé, y luego, cuando el Argentino quedó, que terminamos, quedó vacío, lo arrendamos con el papá de mis hijos, y hicimos nuestra experiencia también con el éxito de Israfel, es decir, un teatro difícil, un poco trasmano, un poco grande. No siempre trabajabas vos, ¿no? No siempre, algunas obras las dirigí. Israfel, por ejemplo, es una obra dirigida. ¿Fue la primera que dirigiste? No, yo había dirigido primero en el teatro... un teatro israelita, el IF había dirigido Las aventuras del soldado Schweik. Yo ya me había enamorado de
del autor, ¿ya? Del alemán. Hoy estoy... Bertolt Brecht. Sí, apuntame porque te hace calor. Hace calor hoy. Bertolt Brecht, y ya después me enamoré de Bertolt Brecht y quería seguir dirigiendo Bertolt Brecht. Y así pusimos Púntila, sí, con Miguel Ligero, muy querido también. Y con los actores también que podíamos a veces, ahí estaba también Lautaro Murúa, sí. Y sí, hicimos esa experiencia de arrendar ese teatro. ¿La Real Cacería del Sol estaba todo? No, ahí fueron a trabajar Lautaro y Duilio Marcio. A veces, por suerte, venía algún otro espectáculo, porque no se puede estar todo el tiempo, aunque fuera dirigiendo, como en el caso de Rafael, o actuando todo el tiempo, ¿no? Conviene que vinieran otros, que descansábamos un poco del tema, así, de producción, ¿no? De costos también. Milagros de la Vega estuvo mucho con nosotros también, gente que queríamos mucho. Que ¿llegaste a formar una compañía? Bueno, eso son fantasías. Si no es un teatro estatal o municipal, formar compañía es una fantasía, porque de pronto venían obras de 4 o 5 personajes y de pronto venían obras de 15 o de 2 como esa, no podías seguir manteniendo. Mantuvimos todo lo que pudimos la cooperativa, pero después la cooperativa misma sentía que no trabajaban de pronto, que estábamos trabajando en otra obra de Bernard Shaw, que eligió también Caviglia, y ahí estábamos 4 o 5 nomás. ¿Así que nomás Ernesto, no? No. Una que pusimos con... La profesión de la señora... La profesión de la señora Warren. Sos maravillosa de memoria, ¿eh? Sí. No, pero me acuerdo que trabajabas, ¿no? Claro. Con Chela Ruiz, sí. con otros dos compañeros, sí. Éramos... Yo los elencos... yo a veces recuerdo al actor, pero digo, ¿en esa obra estaba o estaba en la otra? Eran muchos... Entonces se cambiaban bastante seguido de obra. Cuando vos elegiste a Brecht para dirigir por primera vez, ¿qué te llevó a estar fuera del escenario? Porque ahí tenés que era el alma buena de Sichuan, ¿no? No. Ahí yo hice en el primer Brecht, en el primer Brecht fuera de nuestro teatro, ahí no había trabajo. Es decir, me llamaron para dirigir, era todo el elenco del teatro israelita. Y cuando en el argentino pusimos el señor Púntila y su chofer Mati, ahí había un pequeño papel y yo lo hice, pero los dos papeles principales eran el de Miguel Ligero y el de Lautaro Murúa, hermosísimos trabajos, ¿no?, para ellos. Trabajé por trabajar, porque era un papel... ¿Te gustaba estar abajo del escenario dirigiendo? Sí, me gustaba dirigir, pero después sentía el hambre que siento ahora por actuar muy fuerte, una necesidad muy grande de encarnar, ¿no?, de ser otro, de explorar esas personalidades. Y sobre todo, cuando podía o tendía a ser tragedia, la tragedia, eso hubiera sido... siempre mi trabajo. Por eso hice esa Medea extraña, loca también, ese trabajo que adapté de muchas obras, tratando de ver si encontrábamos una Medea sin túnicas, ni griega, ni... Y también eso, ay, quería, necesitaba actuar, sí, a veces sí. Ahora me pasa un poco. ¿No te atrajo nunca la comedia? Sí, hice muchas comedias. Bueno, Bernard Shaw son comedias. Pero yo digo puntualmente el espectáculo cómico. El espectáculo cómico, sí. No llegamos a hacer algún vaudeville. ¿Algún vaudeville? Que me encantan los vaudeville. No me acuerdo ahora. Pero sí. Yo trataba de, además, la tendencia también por el público es que sea comedia. Claro que a nosotros siempre se nos proponían lo que se llamaba la comedia o comedia dramática o comedias secas. Pusimos otro Bernard Shaw en el que estaban Ciro y estaba el director actual del Teatro Colón. Renan, sí. No está más en el Colón. No, sí, es cierto que lo leí. El
ellos allí también, era un Bernard Shaw, eran los hombres, el hombre y las armas, o los hombres y las armas, que era una comedia. Y el papel de hombre y superhombre era totalmente comedia, el mío era totalmente comedia, con toda la afectación de la época, las sombrillas, el juego con la ropa, todo eso. Sí. Vos mencionaste, ahora vamos a hablar cómo llegaste al cine, mencionaste Los Tres Mosqueteros. Sí. ¿Crees que hacías el papel de Constance? Sí, Constance. Sí. ¿Cómo llegaste al cine? Y ahí me recomendó, justamente yo acababa de debutar en teatro con El Avaro, me había ido a ver un actor que reciente había nombrado, muy muy querido, en general, y él me recomendó a la película, él trabajaba allí, él murió, Chiola, Sebastián Chiola. Él dijo, hay una chica allá que trabaja, y yo estaba casualmente, había ido a Montevideo, no sé con qué material, así que estaba actuando en teatro y filmamos, porque lo filmamos en Montevideo, Los Tres Mosqueteros. ¿Cómo era pasar del medio teatral con esta preocupación por Stanislavski al cine? Bueno, al revés, Stanislavski sirve más para el cine que para el teatro. Es decir, yo de todas maneras era una actriz muy de teatro, estaba todavía muy marcada. He hecho películas, podía estar aceptable, a veces los papeles me correspondían, no me correspondían, pero recién cuando, en los días que me diste, en la película que dirigió Fernando Ciro, que hicimos con Puig. Recién en esa película yo he estado, dignamente en el cine. Antes sí, podía ser, no lo sé, pero yo no las tenía todas conmigo. En cambio ahí, con el apoyo de, realmente, del director, que se burlaba mucho, Ciro se burlaba mucho de mis timideces, de mis temores, de mis cosas que yo he disimulado profundamente, siempre apareciendo como una persona muy muy segura. Entonces, incluso me hizo usar anteojos. Digo, no, anteojos no, que yo los usé toda mi vida, porque por la miopía, y ahora me vas a hacer un personaje. Sí, yo quiero que tengas anteojos. Dice, va a ser más seductor cuando te saquen los anteojos, que va a ser lo primero que te van a sacar antes de sacarte el resto de la ropa. Y todo eso, y se reía de mis timideces, y realmente me llevó muy bien a través de la película. Para mí es un papel creíble, un personaje creíble. Me gustó la película. También Julio Mauricio era un muy buen guión el que había hecho, etcétera. En las otras sí, a veces acertaba, a veces no acertaba tanto, dependía, a veces eran muy teatrales, como sin... A puerta cerrada, por ejemplo. A puerta cerrada no fue una obra que se ha representado muchas veces en Buenos Aires. No, creo que no. ¿Quién fue la iniciativa de llevarlo al cine? Bueno, la habían venido a hacer, cosas que todavía no entiendo por qué, dos actrices norteamericanas la filmaron aquí, parece que era más barato, y quedó esa escenografía, y un actor que no recuerdo cuál era entonces, quedó esa escenografía que no era muy excepcional ni muy costosa, pero que había quedado. Entonces, un director nuestro que falleció, Escudero, Pedro, decidió filmarlo con Duilio Marcio y con María Aurelia Bisutti y yo. Entonces, claro, tuvimos que estudiarla, porque nosotros no sé ellas si la habrían hecho en teatro y luego la vinieron a filmar aquí, no lo sé. Era para aprovechar una escenografía que lo hicimos. Y yo, claro, yo sentía que era una obra muy teatral, porque es una encerrona en una antesala del infierno o del cielo para esos personajes condenados por cada uno por razón distinta. Así que me daba mucho miedo de ser muy teatral, muy bien iluminada por Américo Jos, un gran iluminador, que
ponía mucho la cámara, claro, porque él era hombre de cine, junto a Escudero. Puede que hubiera otro director técnico cinematográfico que desgraciadamente olvido. Y me acuerdo que me puso una pequeña luz abajo que se llamaba un dinky. Y esa luz él la ponía y la cuidaba mucho, este hombre tan maravilloso. Y me decía, cuando vaya a hacer otras películas, en su acento alemán que tenía, Américo, dice, pida siempre, para usted siempre, un dinky abajo, que ilumina, levanta un poco, dice, porque el rostro intenso, rostro trágico, cambia. Nunca logré que me pusieran un dinky, eso era una rareza, que avanzaba la cámara con dinky y todo. Sí, a veces he encontrado gente maravillosa. Yunis era un iluminador estupendo, él también se volvía loco. Estábamos haciendo una obra de teatro que es justamente Petrone, de Pirandello, no me acuerdo cómo se llamaba, y yo hacía una mujer que no cambiaba de sombrero, no cambiaba de peinado, era un ser que miraba muy muy lindo. Premios, he tenido muchos premios en cine, curiosamente, premios de dinero además, que me han venido muy bien para viajar. Y ahí yo veía que Yunis estaba, dile corregir la luz para mí, no se filmaba. Entonces yo con siempre vestida igual y todo, y entonces le dije un día, Yunis, no pierdas tanto tiempo, teníamos que ir a actuar después al teatro. Digo, yo no soy fotogénica. Entonces Yunis dijo, no existe la fotogenia, eso es un mito, es falso. Dice, lo que quiero es encontrarte la luz, saber cuál es tu luz para siempre. Extraordinario también, extraordinarias cosas así. Yo sentía mucho que el cine no era el rostro. Y entonces me dijo, es que no salís siempre igual. No es que salgas mal, pues yo decía algo mal. Dice, yo quiero que salgas siempre igual. Eso era muy importante, sí. Salir siempre igual, si no era varias actrices en una película. Y entre los dos medios, el teatro y la televisión, ¿con cuál te quedas? El teatro, por supuesto, yo soy teatro, teatro puro. Además de llevar un personaje de punta a punta y sobre todo las tragedias, es un morboso gusto, pesado, denso, de cambiar todo, los líquidos y todo, que en el cine es difícil, ¿no? Aunque sea trágico el personaje, pero ahí puedo sobreactuar, no lo sé. Me han dicho que no, me han hecho perder un poco ese terror. Es decir, he tenido muchas satisfacciones, muchos premios también en el cine que yo nunca los esperaba, sí. ¿Cuántas películas fueron? Ay, no sé, eso nunca lo sé, pero fueron muchas. Pierre Renal hizo conmigo dos. Bueno, primero una pequeña cosa, después un protagónico, que tenía que ser una mujer mayor. Es decir, siempre hacía, en general, mujeres que tenían más edad en el cine, daba más edad. Eso era, yo no fui nunca esa jovencita. Cuando iba al principio con otras actrices jóvenes, preciosas, con su naricita, ojos celestes, y que yo perdía como en la guerra, me quedaba sentada en ese banco, me volvía a mi casa sin ser tomada. Sí. Pero no, después todo se revirtió bien, bien. Vos tenías fama de ser una actriz intelectual, ¿no? Sí, pero no es eso. Yo lo que ocurre es que se utiliza esa palabra para lo que yo digo es reflexivo. Lo que ocurre es que yo soy una persona emocional, apasionada. La prueba está que también me he peleado con mucha gente apasionada y torpemente, a los cuales les pediría a todos disculpas realmente, porque cuando yo embalo en el teatro yo soy toda fuego, toda acción, lo controlo en escena, no soy de las que se arrancan las vestiduras ni hacen, digamos, cosas ridículas temperamentales. No, yo tengo un gran temperamento, tengo una gran emocionalidad, pero tengo una racionalidad que aplico a todo, al color de las cortinas que se van a poner, a la escenografía, al piso si es inclinado, al tipo de calzado, a las medias, a la ropa interior, lo que no se ve. Es decir, para mí todo esto era importantísimo, me nutría de eso. Es decir, por un lado hacía Stanislavski
Y por otro lado aplicaba métodos reflexivos muy, muy digamos, distantes, con distanciamiento respecto al todo, ¿no? Había una cosa muy mezclada, emocional, pasional y mental, intelectual. Pero no he sido una cabeza de grandes estudios teatrales, ni había oportunidad mucho, ¿no? No, he ido aprendiendo, descubriendo. Sí, para mí los mejores descubrimientos tendría que haberlos o pasarlos. Yo he hecho algunas reflexiones sobre algunos Shakespeare, algunas piezas de Shakespeare, que para mí no son lo que he visto, no en el sentido de puesta, sino en el sentido de lo que pasa realmente y que me asombran. Una de ellas es Macbeth, que no... Tendría que ponerlo porque creo que es muy importante la confusión que hay respecto a la personalidad de Macbeth y así algunos otros, ¿no? Varios que me interesan porque históricamente he estudiado la época, ¿no? Es como cuando se dice, ¡oh, Shakespeare era monárquico, qué horror! Y no, Shakespeare tenía que ser monárquico, en ese momento era lo más adelantado, era por fin un país que se unificara, porque estaba hecho pedazos por los distintos caballeros de cada zona, y ese es el gran tema de Macbeth, la unificación y el peligro de ser devorado por el otro caballero, el otro dueño de tierras. Es apasionante el dilema de él. Y la maravilla del final, la aparición de la religión católica, que tampoco uno dice, paganos al principio, en Macbeth, y luego él dice, dijo amén, no lo pudo matar porque dijo amén, vio una cruz. Eso es algo que, bueno, sí, lo vemos en teatro y no sé qué, pero es que la religión, según verdaderos estudiosos y maravillosos autores, de lo que fue haciendo la religión en cada región, ahí en ese momento fue desastrosa para Macbeth, lo partió por en medio. Era pagano y ya estaba con la nueva religión y el sentimiento de culpa, los remordimientos, que eran algo que ellos no conocían. Es apasionante porque es condensado en una tragedia y en un personaje toda una etapa de la historia de la humanidad. ¿Nadie te ofreció dirigir Macbeth? No, esto no se lo conté a nadie, es la primera vez que lo cuento. Y dije, bueno, que quede ahí por lo menos. No hablé nunca de esto porque sí, tendría que haber llevado, pero a veces he llevado algunas otras cosas y no han caminado, y entonces obras en las que yo creo mucho, Pirandello sobre todo, Pirandello. Espero no morirme antes de hacer uno que sueño hacer. No te voy a decir porque ese sí lo pueden robar fácil. ¿Como actriz o como directora? No, directora, sí, Pirandello es muy interesante, sí. Vos mencionaste a tus hijos. Sí. ¿Tu hija? Bueno, mi hija está en Brasil, siguió un curso de dirección teatral, en el que le fue muy bien, se recibió, y ya dirigió una obra, siempre modestamente, como la gente joven, y ya está definitivamente afincada en Brasil. Ha encontrado allí, seguramente no escuchar hablar de su mamá o de decir sos la hija de Inda Ledesma, esas cosas, así que está bien. Y mi hijo es músico, él está, bueno, por ahora con un grupo musical, pero popular, ¿no?, de música bailable, pero con letras muy raras, muy locas. Están en una muestra que está haciendo el ATC los domingos a las 2 de la tarde. Aníbal Coan. Él está con su grupo que se llama La Revuelta, como músico. Inda, ¿qué te pasó con la televisión? ¿Qué me pasó? Sí. A mí me gusta la televisión. Y me ha ido bien cuando he estado con la posibilidad de trabajar, cuando me la han dado. Arnaldo André también, en su gerente de familia, yo agradecí mucho eso. No lo sé, no he sido convocada para hacer algo que en estos momentos podría ser interesante y que hay.
A mí me parece que los actores argentinos hacen maravillas en la TV, realmente. Las algunas de las, no series, sino de las que son, tienen otro nombre, no series. ¿Unitarios? Sí, no unitarios solamente, no en los unitarios, sino las que van, sí, pero no la tira que es, digamos, la telenovela, no la telenovela. Las series como Ahora, El Hombre, y todas estas que se están haciendo. Yo veo trabajos muy inteligentes de los actores realmente defendiéndose muy bien de sobreactuaciones, haciendo trabajos creíbles, a veces construyendo personajes muy interesantes. Se ve que aportan como locos su creatividad, desde en el libreto hasta en las situaciones, con objetos también, moviendo cosas para no estar ahí hablando nomás. Yo los respeto. ¿Y la docencia? Eso no sé, porque por temporadas a veces abrimos un taller, o a veces más colectivo, a veces más pequeño, y en otros casos, bueno, viene gente a mí que quiere hacer una limpieza de su trabajo, y entonces, bueno, buscamos horarios posibles y hacemos algún trabajo de reconocimiento de las tendencias. Son siempre tendencias que vamos teniendo, ¿no? Y entonces eso hay que verlo, porque el teatro trae unas tendencias, el cine trae otras tendencias y la TV trae otras tendencias. Entonces hay que cuidarla, sobre todo cuando se hace mucha TV, para que se vuelvan expresivos, para que usen objetos, para que se usen unos a otros. Sí, sí, sí. ¿Es fácil para una actriz, Inda, actuar y dirigir? No, eso no es fácil ni ideal, no. A veces se da, y si querés una obra mucho, la querés ver de cierta manera puesta, y hay un personaje importante para vos, es muy difícil dársela a otro director, porque pensás, ¿y qué pasa si la concibe de otra manera? Yo pienso que esta obra hay que, como decimos, yo digo, virarla hacia tal cosa. Y de pronto la otra persona no, la quiere virar hacia otro lado, y entonces... ¿De qué obra estás hablando? De ninguna, de cualquiera que pudiera ser. No, sinceramente no, en mi cabeza no apareció un hecho del pasado, sería en este caso, ¿no? Además siempre soy muy respetada, muy querida, y me dejan... No sería difícil eso, sino que necesito la propuesta, ¿no? ¿Orinoco actuaste y dirigiste? En Orinoco sí, porque esa obra que yo había encontrado en a este autor maravilloso, Carballido, que ahora me ha invitado, y esto me gusta contarlo, el año que viene, y decirlo también para los autores, el año que viene en México, a partir de mayo, se hace un gran concurso de obras teatrales latinoamericanas. Así que los autores nuestros que estén oyendo, Tramoya se llama la editora, y Emilio Carballido puede ser un hombre al cual se envíen esas obras. Allí yo voy a ser jurado, he sido invitada para ser jurado y para dirigir lo que quiera, la obra que quiera, de donde sea. Así que esas cosas son gratas, y si quiero actuar, Carballido es un hombre que ha sentido muy feliz la puesta aquí, le ha gustado mucho. No te olvides que se había puesto también Rosa de Dos Aromas, ¿no? Sí, ay, me duele una muelita. Estoy curando una muela en un dolorcito. Sí, él es bueno. Y me estabas preguntando algo que creo que me desvié mucho. No, sí, sobre la dirección. Sí, no habría inconveniente, la creo. ¿La Mujer Invisible también dirigiste y actuaste? Sí, no, La Mujer Invisible lo dirigió China Zorrilla. Sí, China, sí. Justamente porque éramos dos, me parecía, éramos muy, muy protagonistas. Si tuviera que ser una protagonista muy fuerte, no lo sé, no lo sé, no.
no ¿Cuál es el papel que tenés pendiente, el personaje que tenés pendiente? No, eso no lo sé. Un personaje no, autores sí. Ya te digo, me gustaría hacer realmente Pirandello como yo siento nada que se puede hacer también, con las dificultades de Pirandello. Porque Pirandello es muy racional, pero sus textos son literarios, ¿no? Bastante literatura y a veces grandes monólogos, entonces hay que ir muy a contrapelo, llamo yo, para que aparezca siempre la acción y el temperamento y no se quede en contar, ¿no? Que no sea teatro contado, ¿no? Eso es un ejercicio para cualquier actor. Es un estilo que casi no conocemos, no frecuentamos. Entonces Pirandello siempre, y la tragedia siempre. Cualquier personaje trágico que todavía pudiera irme, que yo creo que ya no quedan, que ya habiendo hecho Medea, no sé, una Hécuba podría ser, que también se ha hecho. Sí, la tragedia es lo más apasionante, y si no, una comedia divertida, loca, brillante. ¿Te pusiste algún plazo, Inda, de decir yo voy a trabajar hasta tal momento? No, más bien me estoy diciendo lo que se están diciendo casi siempre las personas, más o menos a mi edad. Es decir, ¿qué estás pensando? ¿Actuar? Entonces dale ya, porque la energía desaparece. O sobreviene cualquier malestar. Cuando te funcionan bien las rodillas, los tobillos, te funciona bien la cadera, todo. Es decir, que no tenés algún trauma que a veces va pesando por la edad que te impida hacer un papel en que la persona no tiene que tener un trauma evidente, digo, hay que aprovechar a hacerlo. Y bueno, y me entretengo, no lo sé, me entretengo a veces, porque claro, hay que mover eso. No es que falte, no, hay gente generosa. Rottenberg, por ejemplo, es un hombre que siempre ha dicho, tráiganme las cosas, tráiganme. Yo digo, bueno, te voy a dar a leer una obra. No, dice, no me hagas leer obras, yo no leo obras. No sé leer, puedo pensar que es buena como que es mala. Si la elige un grupo de o dos o tres actores, como ocurrió con Orinoco, por ejemplo, dice, si vienen ustedes dos prendidas a la obra, se hace, ni que hablar. Y tenía razón, porque yo le decía que Orinoco no iba a ser una obra de llenar el teatro todo el año. Que iba a andar bien, pero... Y decía, ¿y por qué? Y le digo, porque son dos marginales. ¿Y eso qué significa? Digo que las marginales no le interesan al público de clase media que paga la entrada del teatro para la clase media. Estas son mujeres que no le hablan de sus problemas al público que paga el teatro. Decía, bueno. Y luego estaba contento, había venido más gente de la que él pensaba y duró un poco más de la que yo le había dicho que iba a venir. ¿Hay alguna fórmula del éxito? No, eso es difícil. ¿Y el pálpito? Bueno, eso siempre, el pálpito podés acertar, también podés amar algo y ser un fracaso y bueno, vos seguirás amando esa obra, amarás mucho toda fracaso, la vida. ¿Sí? No, muchos fracasos, no. Tengo que acordarme, pero vos sabés que es difícil. Decía Petrus que afortunadamente de los fracasos la gente siempre sí, se sí, rápido. Sí, sí, uno se acuerda. Y además porque también hay cosas que nosotros consideramos éxito de todas maneras. Si yo después tengo un premio por tal obra y ha venido poco público, bueno, quiere decir que el trabajo estuvo bien hecho, fuera actuación o dirección. A lo mejor la obra no era muy buena o no interesaba al público, eso es otra cosa, pero no, sí, ahora me hiciste acordar de un fracaso muy fuerte, muy duro, fue El mal corre, una pieza de francesa puesta por un director que se fue del país, que ahí dirigió y no dirigió otras cosas, y que le hicimos en un gran teatro frente al Odeón, uno que luego ya no fue más teatro, no me acuerdo, no. ¿El Ideal? No. ¿El Ideal? ¿Puede ser? No.
no recuerdo, pero puede ser. Era un teatro muy grande. Y ahí hicimos El mal corre, una obra francesa que fue un fracaso absoluto. Sí, era una obra elegida por, no tanto por mí, sino por el director. Y lo pagué muy caro, me criticaron mucho, habían empapelado, me habían lanzado mucho, porque yo todavía no era, venía de Vestir al desnudo. Claro, esa pieza de Pirandello hizo que me descubriera mucha gente, pero eso fue la única oferta que hubo así. Y después sí, a Petrone y a toda su querida familia, que les debo mucho afecto y mucha comprensión. ¿Cómo ves a las camadas jóvenes de actrices y actores? Hay gente muy interesante. Hay gente que tiene mucha locura. Y esa locura, entre comillas, es una cosa muy rica, muy importante, y que la tienen. Y la tienen actrices. Leticia Brediche, por ejemplo, para mí es una loca magnífica. Y otros varios que me daría pena olvidar, porque si no los estoy viendo también en teatro, los estoy viendo en TV, pero no es lo mismo a pesar de todo. Pero sí, la actriz que está ahora en Vulnerables, la actriz que es Inés Esteves, yo no sé cómo es en teatro, yo no la he visto en teatro, pero es una actriz interesantísima. Hay mucha gente joven que sabe autodirigirse mucho, que ahora ha sabido, si leyó a Stanislavski o no lo leyó, lo aplica bastante, ¿no? Me gustan. Y actores también, jóvenes también. Jóvenes también. En general te digo, casi todos están en la TV, porque claro, la TV los capta, les da un trabajo sostenido. Algunos hacen sus experiencias en teatro, pero si eso no va bien, es duro. Yo lo veo, por ejemplo, a Oscar Martínez, cómo se sufre cuando se está haciendo teatro, sí, hasta ahora se han afirmado ya con la obra que estos varios actores junto con él, pero huye del teatro, huye siempre que puede, porque es agobiante si no es el éxito económico que corresponde, o energético, porque lo que importa, siempre se gana más en cine y en TV, pero en teatro uno necesita que esa platea responda, se cree la energía que va a ir y venir, ¿no? ¿Sos buena espectadora de teatro, Linda? Yo creo que sí, a mí me gusta mucho y además también me gusta, hasta a veces que dicen, no, ese actor o esa actriz no está bien, no es buena, no, digo, es muy buena, no, lo que pasa es que ahí pasó algo, ha pasado esto, o la obra, o el personaje, es decir, yo sé que es muy sacrificado todo eso, estar ahí arriba, y por eso se huye mucho del teatro, así que respeto y quiero mucho a los que aguantan, a los que reestrenan, estrenan, reponen, luchan por hacer teatro, y me proponen muchas veces, a veces no acepto porque no siento que la obra no va a ser un éxito, me ha pasado hace poco y ha ocurrido, no la nombro, todavía se está dando, pero yo dije, no, esto no, el público... Pero no, es muy duro, una obra muy dura, no podés poner obras muy duras hoy día. Cuando vos eras joven, ¿era tan duro hacer teatro como ahora? No lo sé, para mí era duro porque yo empezaba, tenían que conocerme, descubrirme. ¿Pero no existía yo la no, televisión? No existía esa competencia, claro. Pero ensayábamos un poco más. Ahora se recortan el tiempo de ensayo, se recortan también quizá porque nuestros compañeros algunos tienen que ir a la TV, o vienen muertos de la TV. Sí, la TV es enemiga no solamente por pantalla, es enemiga cuando un actor quiere hacer un personaje de teatro, y una actriz y está con el contrato de la TV ahí. Ahí es duro porque los horarios, todo eso se nos deshace el trabajo colectivo, ¿no? Pero bueno, se hace también. Nosotros tenemos, no sé si eso lo he dicho hoy, en Argentina un campo de actores, pero a la par de los mejores del mundo. Se da una gran calidad, una gran capacidad expresiva en nuestros actores. Y eso es un fenómeno raro,
interesante. Vale decir que hay un gran desperdicio. Te agradecemos muchísimo, Hilda. Bueno, me alegro. Ha sido muy entretenido. Sí, lo sé. Sí. Y conocer ciertos aspectos del teatro en general, ¿no? Bueno, después me voy a casa y digo, ¿por qué dije tal pavada? ¿Y por qué, ay, no me acordé de decir esto que era tan importante? Muchas veces me olvido, sí, de decir cosas, sobre todo para por los demás, ¿no? Que pueden servir a otros compañeros. Bueno. ¿Me puedes improvisar algo? Una cosita. Un texto.